esta hora informamos sobre el reporte de incidencias y planes de seguridad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional dentro de la jornada de sufragio en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, segunda vuelta. Hoy, como muestra de la coordinación interinstitucional, participan en este segundo reporte informativo el ministro del Interior, capitán Juan Zapata, el general César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, y del general Nilo Estrada, delegado de las Fuerzas Armadas para el proceso electoral. En este segundo reporte comunicamos lo siguiente. En el 100% de los recintos electorales existe la presencia de las Fuerzas Armadas en el interior de los recintos y de la Policía Nacional en el exterior. La votación se desarrolla de manera fluida en el 90% de los recintos electorales. La participación de la ciudadanía en las urnas es del 43.72% con corte 13 horas. En la mesa de atención preferente han sufragado el 52.20% de hombres y el 47.80% de mujeres. Igualmente, tenemos algunas alertas que han surgido, como en la provincia de Sucumbíos, que es el caso que quiero mencionar en relación a un video que circula en redes sociales en el que se observa la marcación de papeletas a favor de una candidatura. Hemos dispuesto para este caso a las autoridades competentes, como es el Ministerio del Interior, que de manera inmediata se proceda con la investigación correspondiente para determinar responsabilidades y evitar que se manche la transparencia del proceso electoral. Seremos enérgicos y exigimos a las autoridades actuar con todo el peso de la ley. Agradecemos la presencia de las autoridades aquí presentes, pues estas elecciones es una tarea conjunta, es una tarea de Estado. Buenas tardes. Damos paso al coronel Juan Zapata, ministro del Interior. Muchísimas gracias, un saludo a todo el país, a la mesa directiva. El trabajo de la Policía Nacional y de todo el eje de seguridad, Fuerzas Armadas y también de los organismos de prevención y respuesta, nos da en todos los puestos de mando que hemos venido recorriendo que el país está en absoluta tranquilidad, y eso es una buena noticia. No tenemos inconvenientes de seguridad. Sin embargo, hasta el momento, la Policía Nacional ha generado 254 citaciones, que son multas por $225, 250 por infringir la ley seca y 4 por quien haga propaganda en días prohibidos. Nuestra función en todos los ejes preventivo, investigativo e inteligencia no ha parado. Por lo tanto, en cuanto a los operativos ordinarios que ha hecho la Policía Nacional a lo largo y ancho del país, tenemos 465 detenidos, dentro de los cuales 162 son por boletas de apremio y las otras también por causas de delitos que han estado pendientes. De acuerdo al pedido que ha hecho la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, nosotros hemos dispuesto de manera inmediata que la Policía Judicial genere las investigaciones respectivas y levanten las partes pertinentes. Y a esto se suma lo que ya se dijo en la mañana, que queremos reforzar en el recinto electoral Escuela de Educación Básica Abdón Calderón, Palma Roja, a las 9 de la mañana, una presión del ciudadano Juan Carlos Padilla Borges, que cumplía la función de secretario de la Junta número 1. En su poder se habían encontrado 14 papeletas de una candidatura. No hemos tenido mayores novedades. Lo que sí le queremos hacer un llamado, señora presidenta, y al país, tampoco han existido atentados. Por favor, llevarse por fuentes oficiales. Lo único que se tuvo son 6 llamadas falsas y pedimos a la ciudadanía que no haga mal uso de la línea única ECU-911, que es para atender emergencias, haciendo bromas que no tienen sentido. La policía levantó protocolos y todo está en absoluta normalidad y calma. E invitamos a la ciudadanía que siga yendo a votar como corresponde y que la democracia triunfe. Muchísimas gracias.
Escuchamos ahora al general Nilo Estrada, coordinador del Consejo Nacional Electoral en representación de las Fuerzas Armadas. Buenas tardes al pueblo ecuatoriano, buenas tardes a la mesa directiva. Comunicarle a la ciudadanía que las Fuerzas Armadas tomó control de los recintos electorales desde el día miércoles a las 20 horas, justamente para garantizar la seguridad en todos los recintos electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Como lo indicaba la señora presidenta del CNE, el 100% de los recintos electorales se encuentra controlado con custodia militar y policial y estamos garantizando así la seguridad de la ciudadanía que acude a ejercer el voto. Se ha realizado para fortalecer en territorio el despliegue de los señores generales de las Fuerzas Armadas a fin de que puedan apoyar con su experiencia y apoyar a los comandos operacionales en territorio a garantizar la seguridad del proceso. También se ha desplegado medios aéreos para que desde el aire se pueda vigilar la seguridad de todo el proceso en los principales recintos. Finalmente, invitar a la ciudadanía que les estamos garantizando la seguridad para que puedan acudir en las horas que faltan a ejercer este derecho del voto. Muchas gracias.